Me llamo Glenn Wolf. Estoy un pastor de City Church. His name is Pastor Glenn, one of the pastors from City Church. Bienvenido a casa. Welcome to the house. Estoy aquí con mi hermano Rafael Ayala. He's here with his brother Rafael Ayala. Yo terminé. He finished. That's all I got. That's it for him. I'm so excited that you're here today. Estamos muy contentos que esté aquí presente. We're continuing a teaching series titled Encountering Jesus. Estamos en la serie diciendo que se llama Encontrándonos con Jesús. And just a few weeks ago, we received a pledge for Legacy. En varias semanas atrás comenzamos una donación. And every single week, the pledge continues to grow. Y cada semana la donación sigue aumentándose. And so I wanted to give you an update on where we are today with our legacy offering. Y quiero dejarles saber cuánto es el balance que tenemos ahora mismo de donación. We are pledged to give $497,442. Ahora mismo tenemos $497,442. Praise God for that. It's amazing. Vamos a alabar al Señor. And if you haven't had the opportunity to be a part of that, we have pledge cards in the back of the church today. Y si no ha tenido la oportunidad de dar tu donación y quisiera, hay tarjetas allá atrás. And if you're new with us, no pressure to be a part of that. Y si nos está visitando por la primera vez, no hay presión. We're so glad that you're here. Pero estamos muy contentos que estés aquí. I've titled this message today, I shouldn't be here. Y él puso el título del sermón, no debería estar aquí. No debo estar aquí. I shouldn't be here. Can we pray? Vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you for your grace. Te damos gracias. Thank you for your goodness in our lives. Te damos gracias por tu bondad. We do not want to simply read your word. No solamente queremos leer tu palabra. Or hear good thoughts. O escuchar buenos pensamientos. We want to encounter you, Jesus. Queremos encontrarnos contigo, Jesús. Holy Spirit, we welcome you into this room. El Espíritu Santo está bienvenido en este lugar. I pray for every marriage in this room today. Oramos por cada matrimonio que está aquí presente. I lift up every high schooler in this room today. Oramos por cada niño que está en la escuela high school. I lift up every leader in this room today. Y oramos por cada líder que está en este lugar. Those that might be discouraged today. Aquellos que se sienten débil. We ask that you would meet us here today. Te pedimos que nos encuentre aquí en este día. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. It's the middle of the night. En la mitad de la noche. Everyone's asleep. Y todo el mundo está durmiendo. But not her. Menos ella. She knows what she's about to do is wrong. Ella sabe lo que va a hacer está malo. Yet she continues to move towards it. Pero como quiera está decidida en hacerlo. She could smell the smoke from the fires that were cooking the dinners many hours before. Ella puede oler el humo que ella estaba cocinando horas atrás. She could feel her heart beating inside of her chest. Ella siente su corazón latiendo rápidamente. Her heart and her emotions are churning on the inside. Su corazón y su emoción está batallándose. She can hear her breath in the quietness of the night. Ella puede escuchar su respirar en el medio de la noche. She knows what she is about to do is wrong. Ella sabe que lo que va a hacer está mal. She's been told it's wrong before. Le dijeron que está mal. Not only is it wrong, but it's unfulfilling. No solamente está mal, pero no llena nada. Yet she continues one step closer. Mientras ella está decidida a hacer un paso más cerca para hacerlo. Back to her bed. Atrás en su cama. With a man. Con un hombre. That's not her husband. Que no es su esposo. One step closer. Un paso más cerca. To adultery. A cometer adulterio. Hoping that no one finds out. Esperando que nadie lo sepa. Not only does someone find out, no solamente alguien lo supo, but it's a group of men that find out. Fue un grupo de varones que supieron. They're not only a group of men, no solamente eran un grupo de varones, they're the leaders of the synagogue. Son líderes de sinagoga. And they catch her in the very act. Y la cogen en el medio del acto. They drag her off of that bed. Y la sacan de la cama. And now she knows. Ahora ella sabe. She knows the law.
Ella sabe la ley. She knows that the punishment for this act, ella sabe que el castigo por ese acto, is death. Es muerte. So there she is. Ahí está ella. Exposed. A frente de la gente. Ashamed. Avergonzada. Guilty. Culpable. Waiting for her trial. Esperando por el día de la corte. And even though we may think we don't have anything in common with this woman, y es posible que nosotros estemos pensando no tenemos nada de común con esa mujer, we have more in common than we think. Tenemos más en común que lo que nosotros pensamos. Because every single one of us today, porque cada persona que están aquí presente, have sinned before a holy God. Ha pecado bajo los ojos de Dios. In fact, Romans chapter 3, verse 23 says, en el capítulo de Romanos, capítulo 3, versículo 23, for all have sinned and fallen short of the glory of God. Pues todos han pecado y han estado privados de la gloria de Dios. And not only have we sinned, but that sin deserves death. Y no solamente hemos pecado, pero ese pecado nos lleva a la muerte. Romans chapter 6, verse 23 says, el capítulo 6, versículo 23 de Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte. And so just like this woman, así mismo como esa mujer, our sin, nuestro pecado, deserves death. Ella nos lleva a la muerte. And so there she is, ahí está ella, half naked, casi desnuda, ashamed, avergonzada, exposed, impuesta, guilty, culpable. She could have never imagined, ella nunca se imaginaría, what happens next. Lo que va a pasar después. She encounters someone, ella se encuentra con alguien, that is going to rewrite her story. Que va a reescribir la historia de ella. So turn with me to John chapter 8 if you're not already there. Vamos a ir al libro de Juan capítulo 8. We're going to look at verse 2 in the story of a woman caught in adultery. Y vamos a leer sobre la historia de una mujer que fue estaba culpable con sobre el pecado. And the Bible says, at dawn, he being Jesus appeared again in the temple courts where all the people gathered around him, and he sat down to teach them. Y amanecer Jesús se presentó de nuevo en el templo, toda la gente se acercó y él se sentó a enseñarles. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Yo tengo una pregunta. He has a question. Where is the man? ¿Dónde está el hombre? Come on, ladies, aren't you asking that same question? Mujeres, ¿tú no te estás preguntando la misma pregunta? Where's the guy? ¿Dónde está el muchacho? No sé. Neither do I. No, I have a thought, and I want to tell you what that thought is. Y él tiene un pensar y él quiere dejarle saber. In order for me to share it, I have to explain more of the history in this passage. Pero para él hablar sobre eso quiere hablar un poquito de la historia del pasaje. In order for this woman to experience capital punishment, para que esta mujer pueda pasar por el castigo de la muerte, according to the book of Leviticus, acuerdo al libro de Levítico, the only way that she would be able to be tried and persecuted is if multiple men catch her in the very act of adultery. La única manera que ella pueda ser probada por la corte es que si hay más de un hombre que la puede coger a ella en el acto de pecado. It would not be enough to simply see two people go into a place and come out of a place. No solamente es bueno que ver dos personas cometiendo ese acto de pecado. They would have to visibly see them in the act. Ellos tienen visualizarlo en acto de del pecado de ellos. Then it had to be multiple men that saw them in the act. Y no solamente eso, tiene que haber varios hombres viendo ese acto de pecado. And then they had to be men of noble character. Y tienen que ser hombres de noble carácter. Well, this capital punishment almost never happens. Y este castigo de muerte muchas veces no sucede.
Because they never get caught in the act. Porque muchas veces no los cogen en el acto del pecado. There is an ultimate proof that it actually happened. Y hay pruebas que lo demuestran. But in this scenario, they catch them in the very act. Pero en este escenario lo cogen a ellos en el acto. So here's what I think. Eso lo, esto es lo que piensa. I think this man was in on this whole thing. Él piensa que ese hombre en este pasaje estaba envuelto en la parte del acto de pecado. I think the reason why he wasn't there is because he was a part of the bigger scheme of catching this girl. La razón que no estaba en la corte es porque él estaba parte de la trampa sobre para coger a Jesús. Because when you look at this story, it actually is not about the woman. Porque si vemos el pasaje no es sobre la mujer. It's actually the religious leaders are trying to catch Jesus. Es sobre los líderes religiosos que quieren coger a Jesús. And they're using this woman to get at Jesus. Y están usando esta mujer para atrapar a Jesús. So let's keep reading. Vamos a seguir leyendo. Verse 4, they said to Jesus, "Teacher, this woman was caught in the act of adultery." Le dijeron, "Jesús, maestro, esta mujer se ha sorprendió en el acto mismo de adulterio." In the law, Moses commanded us to stone such women. Now, what do you say? Y en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. They were ¿Qué dices? Lo siento. They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. Con esta pregunta le estaban teniendo una trampa para tener de qué acusarlo. It was a trap. Es una trampa. They were trying to trap Jesus. Estaban tratando de coger a Jesús. And here's the issue. Y esta es la cosa. If Jesus tells them they don't have to do it, si Jesús dice que ellos no tienen que hacerlo, then he's going against the law of Moses. Ellos están yendo contra la ley de Moisés. And if Jesus tells them that they should kill her, Jesús dice, vamos a apedrearla, then he comes across cruel, y se ve como cruel and mean. Y malo. So they feel like they got him. Y los fariseos se sienten que lo tienen atrapado. And look at what Jesus says in verse 6. But Jesus bent down and started writing on the ground with his finger. Con esta pregunta le estaban teniendo una trampa para tener a su cosarlo, pero Jesús se inclinó con el dedo, comenzó a escribir en el suelo. What a beautiful picture. Qué imagen tan bonita. The Savior of the universe, el Salvador de la universidad del universo, changes his posture, cambia su postura, to extend mercy to this woman, para extender misericordia a esta mujer. And the Bible says he wrote down. Y la Biblia dice que empezó a escribir. What did he write? ¿Qué escribió? I have no idea. No sabemos. We're all not sure. No sabemos. And then verse 7, let's keep reading. Y el versículo 7 dice, when they kept on questioning him, he straightened up and he said to them, "Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her." Y como ellos lo acusaban a preguntas, Jesús se incorporó y le dijo, "Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra." And so again, he stooped down and wrote on the ground. Y ahí mismo, inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. In verse 9, at this, those who heard began to go away from one at a time, the older ones first, until only Jesus was left with the woman still standing there. A oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por el más viejo, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que allí seguía allí. She thought these stones were going to kill her that day. Ella pensó que las piedras le iba a matar en ese día. And imagine to her surprise. Y imagínate la sorpresa. When she starts hearing stones. Que ella empezó a escuchar las rocas cayéndose. Drop to the floor. Cayéndose al piso. Think about what she's feeling in this moment. Imagínate lo que ella está pensando en ese momento. She thought for sure she would not live another day. Ella pensó que no iba a durar un día más de vida. And with every stone that drops, y por cada roca que caía, hope is rising inside of this y woman. Esperanza se empezó a levantarse. She's finding fresh life in this moment. Ella empezó a pelear por su vida. In verse 10, Jesus straightened up and asked her, "Woman, where are they?"
En el versículo 10 dice, entonces se acorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde está? Has no one condemned you? ¿Nadie te ha condena? No one, sir, she said. Y él respondió, nadie, señor. Then neither do I condemn you. Tampoco yo te condeno. Go now. Ahora vete. And leave your life of sin. Y no vuelvas a pecar. Mm. So there she is. Ahí está ella. Half naked. Casi desnuda. Exposed. Es depuesta. Ashamed. Avergonzada. Guilty. Culpable. And little did she know. Un poco que ella sabía. She was encountering somebody. Ella estaba encontrándose con alguien. That had the ability. Que tenía la habilidad. To rewrite her story. De reescribir la historia de ella. What a beautiful image of who Jesus is. Qué bonito es la historia de quién Jesús es. If you're taking down any notes, I want to give you just a few thoughts today. Yo quiero dar varias notas para que si lo quieren apuntar, lo puedan apuntar. First one is that she encountered the face of God. Primeramente que ella se encontró con el rostro de Dios. She expected the hand of God. Ella esperaba la mano de Dios. Maybe the backhand of God. Es posible la mano de atrás de Dios. She expected the wrath of God. Empezó la ira de Dios. But she experienced the face of God. Pero ella encontró el rostro de Dios. The psalmist says in Psalm 27, verse 8. El versículo del 27 de 8 del capítulo 27 de Salmo dice, el corazón me dice, busca su rostro y yo, Señor, tu rostro busco. Tu rostro busco. This is our heart. Esto es nuestro corazón. This is our passion. Es nuestra pasión. To see the face of God. De buscar el rostro de Dios. I have never seen his face. Yo nunca he visto la cara. How blessed this woman is. Qué bendecida esta mujer. In the midst of her sin. Entre medio del pecado. She was able to see the face of God. Que ella pudo ver el rostro de Dios. What does this mean for us today? ¿Qué significa eso para nosotros? The face of God is the intimacy of God. El rostro de Dios es la intimidad de Dios. You know, when you look at someone in the eye and see their face, cuando vemos los ojos de una persona, you very quickly know whether they are a mentiroso or not. You can see, tú puedes ver si ellos son, if they're a liar or not. Am I right? There's something about the face. Es algo sobre la cara. This woman is hearing the stones drop. Ella escucha las piedras caer. She's hearing this conversation. Ella empieza a escuchar estas conversaciones. But then she sees his face. Y después ve su rostro. Mm. Second thing is that she encountered the voice of God. Lo segundo es que ella se encuentra con la voz de Dios. She actually got to hear the vocal cords of the Savior. How cool! Ella pudo escuchar la voz de Dios. That's amazing. Es increíble. You know what you know what Jesus sounded like? ¿Tú sabes cómo se escucha Jesús? Me. Como él. Just like me. Como igualito que él. I'm just joking. And it wasn't a voice of condemnation. Y no fue una voz de condenación. It wasn't a voice of hurt. No fue una voz de dolor. It was a voice of mercy. Fue una voz de misericordia. It was a tone of grace. Era un tono de gracia. It was a voice of refuge. Era una voz de refugio. It was a Savior's voice. Era una voz de un Salvador. Not only did she encounter the face of God. No solamente encontró la voz de Dios. She encountered the voice of God. Ella también se encontró la voz de Dios. And lastly, she encountered the grace of God. Y por lo último, ella encontró la gracia de Dios. You know, Jesus is the judge of all. Tú sabes que Jesús es el que juega todo. John chapter 5 verse 22 tells us that the Father has given all judgment to the Son. La palabra en capítulo de Juan, capítulo 5 versículo 22 dice que Dios le dio toda autoridad a Jesús. So these men were bringing her to the ultimate judge. Y este hombre estaban llevando a la mujer al juez completo. Jesus is the only one that has the right to judge. Jesús es el único que tiene la última autoridad. Yet
Instead of judging, he uses his right to extend mercy. Y debe estar juzgando, extendió la misericordia. What a beautiful picture of the grace of God. Qué bonito es la visión de la gracia de Dios. And this is a moment for us to clarify the beauty of God's grace. Y esto es lo bonito que puedo ver de la gracia de Dios. Let me show you on screen. Vamos a ver algo sobre en la pantalla. It's the beautiful tension between you are forgiven and go and sin no more. Es sobre la bonita visión donde tú puedes decir que eres perdonado y vete y no peques más. You are forgiven. Tú has sido perdonado. Jesus has paid the price for all of your sin. Jesús ha pagado el último precio para tus pecados. For your past sin. Para tu pecado pasado. For your present sin. Para tu pecado de presente. And for the sin that you will commit next weekend. Y los pecados que vas a cometer en el futuro. All of it. Todos ellos. You are forgiven. Tú has sido perdonado. While at the same time. A la misma vez. Vete y no pecas más. Vete y no peques más. We don't sin anymore. No pecamos más nada. And this is the beauty of the mystery of the gospel. Este es el hermoso del misterio del evangelio. That we are as forgiven as we will ever be. Que nosotros somos perdonados así como estamos. While at the same time, we do not want to sin again. A la misma vez tenemos que recordarnos que no tenemos que pecar otra vez. And if we don't watch it, we can take advantage of God's grace and let it become grease. Y si no nos cuidamos, la gracia de Dios puede ser algo grasoso. And then we slide into whatever we want and think we can slide y into. Y seguimos cayendo al pecado. That is not the grace of God. Eso no es la gracia de Dios. It's a beautiful mystery. Es un misterio hermoso. Between you are forgiven and sin no more. Donde tú estás perdonado y puedes decir vete y no peques más. And when you sin, y cuando tú peques, you have two choices to make. Tú tienes dos opciones. You either credencia or go ahead. Tú tienes la opción de creer, de tener creencia o comportamiento. One or the other. Either you change your belief or change your behavior. O cambia tu creencia o cambia tu comportamiento. You either believe something differently about the issue that God is speaking to you about. O tú crees lo que Dios te está puesto en tu corazón. Or you make a decision to change and become more like Christ. Y tú tienes la decisión de cambiar lo que Dios ha puesto en tu corazón para cambiar. The grace of God is not just about getting to heaven. La gracia de Dios no solamente es ir para llegar al cielo. It's about who you are when you get there. Es que quién tú eres cuando tú llegues allí. He's conforming us into his image. Él te está transformando basado a su imagen. So what does this story mean for us? ¿Y qué significa la historia para nosotros? Well, first of all, this woman's story is our story. Esta historia de la mujer es nuestra historia. Every one of us. Todos nosotros. This is our story. Esto es nuestra historia. Our sin deserves death. Nuestro pecado merece muerte. But Jesus looks at our sin. Pero Dios nos ve nuestro pecado. And he offers mercy. Y ofrece misericordia. This is why we want to plant churches. Por eso queremos seguir planteando iglesias. This is why we started a Spanish service. Por eso comenzamos un servicio hispano. Because God is extending mercy. Porque Dios está extendiendo misericordia. And we want every one of your neighbors to know about it. Porque queremos que todo el mundo de tu compañero sepan. We want every one of our family members to know about it. Todos familiares que lo sepa. This is the good news. Que esta es la nueva noticia. That even in the midst of our sin. Que entre medio de nuestro pecado. Oh, there's mercy available for us today. It's beautiful. Qué hermoso. How many of you are parents in the room? ¿Cuántos de ustedes son padres aquí? Wow, church growth. Come on. Crecimiento de iglesia. My 7-year-old is turning 8 next week. Él tiene un hijo que tiene 7 años que va a celebrar 8. He's a boy. Es un muchacho. He's just starting to understand the law of the house. Está comenzando a entender la ley de la casa. And I'll be honest with you, sometimes I enjoy
bringing the law to my son. Y él a veces se goza transmitiendo la ley en la casa. Because it builds his character. Porque comienza a transmitir este carácter en la vida de él. It's good for him, you know. Es bueno para él. He needs to hear the words no. Él tiene que escuchar la voz y la decisión de no. But also, I love to extend mercy. Pero a la misma vez me gusta extender misericordia. I don't do it all the time. No lo hago cada tiempo. But he's at the age now where he understands mercy. Pero está en la edad que él entiende misericordia. My son's name is Ethan. El hijo de él, el nombre de su hijo se llama Ethan. And I would say something like, Ethan. Y él le dice, Ethan. I know that because of what you did, this should happen. Yo sé que porque lo que tú hiciste, esto es lo que debe suceder. But instead, pero we're going to get ice cream. Vamos a comprar este ice cream mantecado. His face looks like this. Y la respuesta de él es así, sorprendido. He can't believe it. Él no lo puede creer. Because he shouldn't get it. Porque no lo merece. He should be getting time out. Él tiene que estar castigado. He should be getting pow pow. Él tiene que con el correazo. Instead, in my family, we call it mantecado. Pero en la casa se llama mantecado. Anybody else call ice cream mantecado? Okay, just mantecado? A few. That's a Puerto Rican thing, right? It's Puerto Rican. All right, okay, well. Helado. That's my world, right, by the way. Yeah, he gets mercy. Él recibe misericordia. Here's this woman. Y esta mujer, she should get death. Ella merece recibir muerte. But God had something else to say. Pero Dios tenía otra cosa que decir. And I want to venture to say, y yo quiero decir, that the Father delighted, que el Padre, in extending mercy to that woman. Le gusta extender misericordia a la mujer. And he delights to extend mercy to you today. Y él le gusta extender misericordia a ti en la vida tuya. So if that woman was here today, si esa mujer estuviera aquí presente hoy, I think she would say something like this. Ella estuviera diciendo algo como, no debo estar aquí. No debo estar aquí. I shouldn't be here. No debo estar aquí. I should have died. Yo debo estar muerto. I should have had a stone across my face. Debo una piedra en mi cabeza. I shouldn't be breathing. Yo no estuviera respirando. But I encountered somebody. Pero yo tuve un encuentro con alguien. And he's not just anybody. Y no solamente alguien. He was there at the beginning of the book of Genesis. Él estaba en el principio del libro de Génesis. He looked at Lazarus and called him out of the grave. Y llamó a Lázaro que saliera de la cueva de la muerte. He stared death in the eye. Y miró la muerte en los ojos. And 3 days later overcame it. Y 3 días después sobre este salió de la cueva. And he's coming back again. Y él va a regresar otra vez. To rule and to reign. Para reinar. With fire in his eyes. Con fuego en sus ojos. As our ultimate judge and king. Como el último juez y rey. This woman would say, y esta mujer va a decir, I shouldn't be here. No debo estar aquí. But God. Pero Dios. So maybe you're here today. Pero es posible que tú estás aquí hoy. And you're a follower of Jesus. Y tú eres un seguidor de Jesús. My prayer is that you feel reignited with the gospel. Y mi oración es que tú te reconectes con el evangelio. I pray that you have a fresh awe of the salvation that you have in Jesus. Que tú tengas refrescancia con el evangelio de Jesucristo. But if you are here today, y si tú estás aquí hoy, and you have never surrendered your life to Jesus, si tú nunca te has rendido tu vida a Jesús, I want you to know there is mercy available for you today. Yo quiero que tú sepas que hay misericordia extendida para ti. There is grace available for you today. Hay gracia extendida para ti. This is your day. Este es el día. And there will be a day where we will not have an opportunity to turn to him. Y puede haber un día que no vamos a tener la oportunidad. There will be a day where Jesus will judge us for everything that we have done. Y va a haber un día que Dios Jesús nos va a juzgar por todo lo que nosotros hacemos. You are not guaranteed tomorrow. Tú no estás garantizado mañana. You are not guaranteed next week. Y no estás garantizado la próxima semana. So I implore you today, make the decision today to turn to Jesus. Y yo te digo que te comprometo. Romans chapter 10 says this. El libro de Romanos 10 dice. Go ahead, you can read it. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó
de entre los muertos serás salvo. Porque con el corazón cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Everyone who calls on the name. Cada persona que llama en el nombre. I pray that if you have not made that decision, that today you would call on the name of the Lord. Yo oro que si tú no has tomado esa decisión, que tú lo hagas este día. I have been walking with Jesus for 20 years. He estado caminando este caminar con Jesús por 20 años. I would not trade any of it. Yo no lo cambiaría por nada. To have a relationship with Jesus. Para tener una relación con Jesús. And I don't know about you, but I joined this woman today. Yo no sé de ti, pero yo me pongo en los zapatos de esa mujer. And saying that I should not be here. Y yo digo, no debo estar aquí. But God decided to rewrite my story. Pero Dios decidió reescribir mi historia. And he wants to rewrite your story. Y él quiere reescribir tu historia. Just like this woman, you may be on the verge. Y igualito que esa mujer, tú estás a punto. Of a very different life. En una vida diferente. Because of Jesus. Por Jesús. Would you stand to your feet all across this place? ¿Te puedes levantar? We're going to receive communion in just a moment. Vamos a recibir la comunión en un momento. But if you're able, would you bow your heads and close your eyes? ¿Te puedes levantar, inclinar tu cabeza? It's a moment not to look outward, but to look inward. No solamente para mirar el exterior, pero mirar lo interior. I would like you to ask yourself, what is God saying to you? Yo quiero preguntarte que lo que Dios te está diciendo a ti. Every head bowed and every eye closed. Pueden inclinar tu cabeza. Here's the most important question of the day. Esta es la pregunta más importante del día. Do you have a relationship with Jesus? ¿Tienes una relación con Jesús? Have you called on the name of the Lord for your salvation? ¿Has llamado el nombre de Jesús como tu salvador? If not, what are you waiting for? Si no lo has hecho, ¿qué estás esperando? Don't wait another day. No espera otro día. Let this be your moment. Espera que este sea tu momento. If you're here in this room and you'd say, Glenn, pray for me. Y si estás diciendo, Pastor Glenn, ora por mí. I'm making a decision today. Estoy tomando una decisión hoy. I mean it today. Yo lo necesito hoy. I'm calling on the name of the Lord today. Estoy llamando el nombre de Dios hoy. If that's you, I'm going to count to three and I want you to lift your hand up. Y voy a contar hasta tres y yo quiero que tú alces tu mano. You say, Glenn, pray for me. I'm making that decision to follow Jesus. Yo voy a decir, Pastor Glenn, yo he tomado esa decisión. Nobody looking around. Nadie que esté mirando alrededor. One. Uno. Two. Dos. Three. Tres. Lift that hand and put it right sube, there. Sube, alza tu mano. I see that hand. I see yo that veo hand. Esa mano. I see that hand. Come on, this is your day. Este es el día. This is your day. Anybody else? Este es tu día. ¿Alguien más? Just a few more seconds. Varios segundos más. Say, Glenn, pray for me. I'm making that decision today. Pastor Glenn, ora por mí. Yo he tomado esa decisión. Anybody else? You can put that hand right back down. Puedes bajar esa mano. If you made that decision to follow Jesus today. Si ha tomado esa decisión de seguir a Jesús hoy. After this service, I would ask you to go to our cafe. Después del servicio, yo quiero que vayas a la cafetería. And simply tell somebody that you made that decision today. Y le diga a uno de los líderes que está en la cafetería, yo he tomado esa decisión. Let somebody know. Déjale saber a alguien. Don't do this alone. No haga esto solo. We are better together. Somos mejor juntos. I want to pray for you. Yo quiero orar. And then when I say amen, Rafael is going to lead us in communion together. Y cuando él termine y diga amén, yo voy a dirigir la comunión. Heavenly Father, Padre celestial, I lift up every person. Yo levanto cada persona that is making that decision to follow you today. Que ha tomado esa decisión de seguirte a ti. And I celebrate them. Y yo te los celebramos. I thank you for them. Te damos gracias por ello. And I pray that in this new journey with you, en esta nueva jornada,
That God, they would experience the fullness of your joy. Que ellos puedan experimentar el gozo completo en ti. The goodness of your life. La bondad tuya. And the power of your resurrection. Y el poder de la resurrección. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Y si quieren el esto aquí alzan la mano. En el 1 de Corintios dice versículo 23. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. ¿Quién necesita una comunión? Pueden alzar sus manos si no tienen. Hay manos altas. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor. ¿Alguien más? Sí, Señor. Y el pasaje dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, en la noche en que fue traicionado, tomó el pan y después de dar gracia, lo partió y dijo: este es mi pan. Este pan de mi cuerpo que por ustedes entrego. Haga esto de memoria de mí. Vamos a coger el pan y vamos a recordarnos lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas. Así me parteo. Vamos a partirlo y vamos a tomar. Y vamos a darle gracias. Porque ese pan representa el cuerpo de Dios. Y en la misma manera, después de la cena, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haga esto cada vez que beben de ella en memoria de mí. Esta copa significa la sangre, y la sangre de Cristo es que nos perdona de todo pecado. Vamos a tomar de ella. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia se renueva cada día en nuestras vidas. En ese mismo sentir, las adoradoras van a dirigirlo en adoración.